A todos muy buenas noches. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Seguimos siempre trabajando con sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Recordarles que el día viernes es asueto. Entonces, vamos a estar trabajando esta semana solamente de lunes a jueves. Y después nos incorporamos hasta el día lunes. Entonces, día viernes es asueto, no vamos a tener clase. Es por eso que se aumenta en este caso un día más con respecto a lo que sería la finalización de este curso. Como siempre, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles qué tan importante es que ustedes puedan ir trabajando lo que sería cada semana lo que corresponden a las secciones. Perdón que no les he presentado. Acá está. Nos encontramos en sección 1 con funciones en este caso indirecto. Recordarles que tenemos cinco temas. Sobre esos cinco temas que ustedes van viendo, tienen material de apoyo, que en este caso son videos tutoriales, y además de eso, se encuentran plantillas disponibles para que ustedes puedan descargarlos. Para este módulo, se trata de que lo que ustedes puedan visualizar ahí, de una forma o algo que ustedes no entiendan, entonces igualmente, pues yo trato de podérselo explicar acá. Tal vez el cambio de posición de valores numéricos diferente, para que ustedes puedan ver en este caso los mismos ejercicios que se encuentran dentro del aula virtual. Además de esto, estamos trabajando con lo que serían diferentes foros que se encuentran cada día por el tema visto. Para la participación del foro anterior, que fue el número 2, veo bastante poca participación. Invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda ir trabajando. En los foros de participación es importante poder ver cómo ustedes van contestando, si ha quedado en este caso claro el tema que vamos viendo. Para lo que sería este día, nos toca ver funciones independientes, que sería concatenar, sustituir y en este caso coincidir. Estos tres temas para esta sesión los vamos a ver en su forma sola. Más adelante, estas funciones vamos a unirlas o vamos a crear en este caso lo que sería anidaciones para que ustedes comprendan cómo se pueden ya trabajar en su forma, en este caso, avanzada. Para el foro de esta clase número 3, ya se encuentra dentro. No se los coloqué, quiero ver en qué. Creo que me equivoqué. Bueno, ya se lo voy a colocar porque ahí tengo ya la pregunta. Entonces, ya les voy a colocar acá el foro número 3 antes que finalice la clase, ya lo van a tener acá dentro de lo que sería el aula virtual. Entonces, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, pueden levantar su mano virtual o pueden contestarme por medio del chat. Alba Margarita Torres. Brenda Estefany Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Presente. Gracias. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. César Gustavo Cortés. Geisel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Bartlett.
Kevin Alexander Chica. Presente. Gracias, Kevin. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Monchas. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Ramírez. Presente. Gracias. Vamos a dejarlos en. Hace falta. Creo que ya se encuentra Alba Margarita. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y creo que ya la conté. No sabe quién me hace falta. Elías también. Muy bien. Me faltan varios. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios y recordarles al final que tenemos nuestro foro de discusión. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de la sintaxis y argumentos de las funciones independientes en su manera, en este caso, sí. ¿Qué es la función independiente? Dice que la función, en este caso, como coincidir, concatenar y sustituir, son funciones que de manera independiente realizan una acción básica, pero anidadas con otra función o entre sí permiten automatizar el trabajo en Excel. Es importante para estas clases que hemos estado teniendo que quede claro la forma de poderlo trabajar, porque de esta manera vamos a comprender mejor cuando ya nos vayamos a la forma de anidación y poder entender la lógica que hace cada una de ellas para poderla, en este caso, trabajar. Ya ustedes saben trabajar concatenar, pero en la forma que ustedes lo han visto de Excel intermedio, era poder seleccionar en este caso lo que era cada una de las celdas para obtener lo que sería el resultado de unir esas celdas para obtener el resultado. Pero esa es la forma en cómo pudieron en este caso utilizarlo. Hoy vamos a ver otra forma en la cual vamos a agregarle texto para obtener el resultado que nosotros queremos. Igualmente, cuando hablamos de coincidir, es buscar la coincidencia, en este caso, del valor que nosotros estamos colocando en lo que sería la celda. Y la función, como lo dice, es sustituir, puede llegar a sustituir cualquier valor. Valor numérico o texto que nosotros queramos dentro de lo que es la función. Vale recalcar que nosotros también tenemos dentro de lo que sería Excel buscar, y también dentro de buscar nosotros podemos
sustituir la información, pero en Excel, así como en Word, o en este caso en Word, que también se presenta buscar, en Excel lo tenemos también como función para poderlo trabajar. ¿Qué hace la función en este caso coincidir? De que nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. En otras palabras, la función coincidir nos ayuda a obtener el número de fila que ocupa en este caso el elemento, tomando en cuenta que para poderlo crear, si nosotros nos vamos al argumento de función, tenemos el valor buscado, la matriz en este caso buscada y el tipo de la coincidencia que nosotros queremos, donde tenemos 1, 0 y en este caso menos 1. ¿Cómo podemos usar en lo que sería la función coincidir? Dice que la función coincidir tiene la siguiente sintaxis o estructura. Esto es lo que debe describir para poderla usar. Valor buscado, matriz buscada y el tipo de coincidencia. Cada vez que nosotros vamos a utilizar una función, debemos de reconocer la sintaxis. En la medida que ustedes reconozcan cómo poder trabajar la sintaxis, cada vez que quieran utilizar una función que tal vez nunca la han trabajado, pero porque vienen de trabajar en este caso sintaxis de Excel en función, se les va a hacer más fácil poder saber qué es lo que debemos de seleccionar para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, ¿qué es el valor buscado dentro de la función? Es el valor que quieras buscar. Puedes escribir tú el término o número a escribir, o puedes también escribir la celda cuyo contenido quieres buscar con el parámetro, en este caso, coincidir. ¿Qué es la matriz buscada? Esta también es un campo obligatorio dentro de la celda y en él debe de indicar el rango de celda que quieres analizar en buscar, en este caso, de coincidencia. Tiene que estar compuesto por las celdas desde la que buscas hasta la que va a hacerlo, separadas por dos puntos, por lo tanto, desde hasta, que sería la selección de rango que nosotros vamos a seleccionar. Y el tipo de coincidencia dice que este es un campo opcional dentro del comando y le permite especificar la exactitud de la búsqueda. Si pones la cifra menos 1, te buscará el valor más pequeño que sea mayor o igual al buscado. Y si pones 1, buscará el valor más grande que sea menor o igual al buscado. Quiero comentarles que para estas dos opciones, en la selección de la matriz debe de llevar un orden lógico, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, para que nosotros podamos utilizar ya sea menos 1 o 1. Y por último, si colocamos 0, solo buscará coincidencias exactas. La parte de coincidencias exactas ustedes la vieron en la función buscar, cuando teníamos 0 y 1, donde 0 representaba exacta y 1 representaba una coincidencia. O sea que sobre un rango que nosotros vamos seleccionando, o el rango que nosotros seleccionamos, puede ser que el parámetro sea, por ejemplo, de 300 a 999. Entonces, esta no va a ser una coincidencia exacta, sino que él debe de buscar sobre el valor que yo ando buscando la coincidencia que llegue para obtener el resultado que nosotros queremos. Acá se aumenta, en este caso, lo que sería el tipo de coincidencia menos 1, 1 y en este caso 0. Pero si ustedes ven, los tipos de coincidencias siempre en Excel los pone opcional, pero dentro de lo que nosotros vayamos a trabajar, yo recomiendo o sugiero que siempre busquemos la alternativa. Y en la mayoría de veces, para esta función se utiliza en este caso C. Para poderlo trabajar, nosotros podemos decirle que coincidir, que busque en este caso el número 25,
de un rango de celdas de A1 a A3 y automáticamente al colocar 0, nosotros lo que le estamos indicando es que sea exacto. ¿A dónde lo va a buscar? Va a ser sobre la selección de fila que nosotros hagamos, o selección de rango, para obtener el resultado que nosotros queremos sobre esa celda. Para esto, yo voy a ir trabajándoles acá la parte de la teoría paso a paso sobre los ejercicios que vamos trabajando para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor. Después vamos a pasar a la función concatenar. Quiero pasar en este momento a poderles compartir mi libro de Excel. ¿Se recuerdan que el día viernes quedó pendiente, en este caso acá, este ejercicio que quiero y se los dije que iba en este caso a explicárselo, aunque ya les había dado la respuesta por el grupo de WhatsApp? Yo tengo ya acá, mire, siempre creado la validación que corresponde acá a todos los nombres que se encuentran desde la fila A2 hasta la fila A21. Tengo en este caso una validación por mes que corresponde de enero hasta agosto. Pueden ustedes observar acá, déjenme acá hacer esto más pequeño, para que puedan en este caso visualizar. Vamos. Ahí está. Acá estarían todos los vendedores y acá estaría en este caso todo el mes de mediados. ¿Se recuerdan que les iba a explicar cómo poder crear la función indirecto, en este caso anidada? Para que reconozca Excel, en este caso el vendedor, porque al final lo que nosotros andamos buscando es el número de fila y el número de columna. Y acá nosotros lo vamos a tener por separado. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la selección, en este caso, del rango que corresponde a cada uno de los meses. Ya ustedes ya saben poder trabajar esta acción de rango y voy a dar a aceptar. Les decía que no podía trabajar cada nombre por cada mes porque entonces tendría que haber creado una columna por cada uno de ellos. Entonces la acción la vamos a hacer de esta manera. Tanto para cada una de las columnas, para cada una de las filas, se realiza en este caso acá la selección, que fue la que yo no creé. Ahora si ustedes ven, columna a la izquierda va a reconocer el nombre y cada una de las cantidades que se encuentran acá. Yo voy a dar a aceptar. ¿Qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, Alcántara Beltrán? Y lo que yo quiero es saber cuánto fue lo que él vendió en el mes de abril. Para eso, yo ya tengo acá la selección de una validación. Voy a colocar acá el nombre de la persona y voy a colocar acá, por ejemplo, el mes de agosto para que se pueda visualizar más rápido. Entonces, yo necesito saber si Alcántara Beltrán cuánto fue la venta que obtuvo en el mes de agosto. Para esto, voy a crear acá una anidación de indirecto donde nuestra referencia va a ser la primera celda. Que nosotros tenemos acá, que sería L3, voy a dar un espacio, voy a volver a colocar acá en indirecto, que sería la siguiente celda que se encuentra acá, y al cerrar el paréntesis, al dar Enter, quiero que vean que automáticamente yo estoy obteniendo resultados. Si yo quiero seguir procediendo a buscar cuánto ha sido la venta de Alcántara Beltrán del mes de marzo, quiero que vean que automáticamente, bueno, voy a colocar acá abril para que ustedes puedan ver que automáticamente me está dando el número de columna y el número de fila que corresponde. ¿Por qué? Porque indirecto igualmente se puede crear anidaciones en él para obtener en este caso resultados, ya que la teoría dice que necesito saber en qué fila y qué columna, que es lo que me está dando la validación que se encuentra arriba. Y recuerden que lo estoy haciendo en forma de verdadero para poder obtener automáticamente el resultado que yo quiero acá. Las validaciones dentro de las funciones, cuando ya estamos hablando de funciones avanzadas,
Las validaciones de lista nos ayudan mucho para poderlo encontrar y poder realizar en este caso esta sección. Como siempre de mi parte, yo coloco libros de ejercicio para que ustedes los trabajen y me los puedan entregar pasando una semana. El día miércoles estamos finalizando con la primera semana. Les voy a colocar varios ejercicios. Esto no es obligatorio, sino que yo quiero saber que a ustedes les ha quedado claro cada uno de los temas que hemos visto. Y la forma en que queda no es solamente que usted me diga si quedó claro acá en lo que es nuestra sesión, sino que me lo haga ver por medio de los ejercicios. Para eso les voy a colocar esta misma función, en este caso de indirecto, solo que me lo van a hacer. Y como se los acabo de explicar ahorita, lo que van a hacer es anidarlo con la función suma, porque igualmente podemos crear anidaciones de indirecto con funciones básicas, que en este caso una de las mejores funciones con las que podemos en este caso anidar sería con suma. Les voy a colocar un ejercicio, ya tomando en cuenta este que les acabo de enseñar, se les va a hacer más fácil poderlo trabajar. Para que ustedes vean que no solamente se puede trabajar de una forma básica, sino que igualmente podemos crear anidaciones y poder utilizar otras funciones para poder trabajar. Ahora sí quedó claro este ejercicio que teníamos pendiente. ¿O tienen alguna consulta? ¿Me avisan, por favor? Consulta, ingeniera. Dígame, Elías. Cuando dice ahí, vi que hizo dos diferentes. Primero va a guardar los vendedores, ¿verdad? Para que cuando usted entre los vendedores en donde dice vendedor, solo estaría buscando la validación por vendedores. Después veo que guardó la matriz completa. Eso es para el mes, ¿verdad? Sí, cuando guardé la matriz para lo que es la referencia de la columna y meses, lo que hice fue la selección exacta solamente de los meses para que él pueda buscar, por ejemplo, si nos vamos acá a los rangos, si usted ve, están solamente las cantidades, en este caso en filas de cada uno de ellos. Y si buscamos en este caso nombres, igualmente vamos a encontrar lo que sería la información. Bueno, no, perdón. Cuando lo buscamos por mes, se va a hacer en columna y cuando lo buscamos en este caso, coloqué lo que es el rango por fila, que serían los nombres, estos van a ir en este caso colocados de esta manera. Teniendo ya las dos acciones de fila y columna, es ahí donde al crear una anidación donde L me está representando filas, y donde mes me está representando columnas y es lo que me pide, en este caso, la función indirecto para obtener resultado, es ahí donde se hace más fácil poder encontrar la coincidencia y obtener el resultado que yo quiero. Acá, automáticamente, yo coloque cualquier vendedor correspondiente al mes que yo le indico. Esa va a ser la cantidad que me va a colocar acá ya en las ventas. Porque ya cuando tenemos, y si ustedes ven acá, ¿cómo voy a ir a buscar a María Rodríguez y ir a buscar en el mes de junio cuánto vendió? Pónganse a ver en este momento que no puedo ni visualizar los nombres como se muestra en pantalla. Entonces, yo debo de buscar una función que me ayude a obtener ese resultado que quiero ver rápido. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Tenemos acá la función coincidir. Quiero mencionarles que esta función lo vamos a ver en su forma básica, como se encuentra en el aula virtual. Yo quiero agregar un ejercicio más, porque de mi parte siempre la había trabajado con una función que sería en este caso buscar, pero quiero mostrárselas exactamente cómo se encuentra en el aula virtual para que igualmente ustedes puedan ir descargando los libros y así como siempre me piden que los quieren ir en este caso resolviendo, pues ustedes pueden descargar. Siempre voy a tratar de poderles explicar, casi son los mismos valores, yo trato de restar cambios bastante mínimos.
Entonces, tenemos acá coincidir, lo que hace una coincidencia del valor que nosotros colocamos como posición. Pero yo quiero que vean acá, miren, acá en este cuadro de posición de valores se encuentra solamente y es algo que ya no se tendría que colocar. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron la función índice en donde ella nos pide poder ir contando el número de columnas, no respectivo tiene que estar en la columna del primer valor, sino que desde donde representa el rango de selección que nosotros queremos. Entonces, si ustedes ven acá, la posición del valor 75 sería número 1, 42 número 2 y así sucesivamente llegamos hasta el valor 80, donde tenemos la posición número 10. Pero esto es para que ustedes puedan visualizar en qué posición se encuentra. ¿Qué pasa acá? Yo necesito ahora, en el valor que ando buscando, qué posición es en la que se encuentra. Y vuelvo nuevamente a decirles, esto es en su forma básica. Ya más adelante lo vamos a ver ingresado con otras funciones y es ahí donde ustedes van a entender que en este momento la función coincidir lo que va a hacer es buscar la posición de donde andemos buscando cualquiera de las acciones, ya sea valores numéricos o texto. Pero ahora bien, tengo acá en este caso para poder buscar la posición, aunque ustedes ya la están viendo en la parte superior, yo necesito que la función me la dé en esta celda. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a igualar. Voy a colocar en este caso coincidir para mi versión, que en este caso sería desde la versión 2019 para acá, tenemos coincidir X. Acá cambia mucho el poderlo trabajar, porque recordarles que cada versión que nosotros tenemos de Office siempre nos da nuevas funciones para poderlas trabajar mejor. Pero en este momento, siempre, yo creo que hasta el momento solamente ha realizado dos cambios desde la versión 97.3, en este caso para la 2010, en funciones con nombres. Desde la versión 2016 para acá, lo único que hace es agregar una X. Si ustedes ven, la X se está poniendo muy de moda. Hasta ya existe, ¿cómo se llama? Estas herramientas de, ¿cómo les dije? Se me ha olvidado la palabra. Se me ha olvidado, pero ya ustedes ya saben que existía una acción de poder visualizar esta información más rápido y ahora ya pasó en este caso a llamarse. Entonces, igualmente, siento que la mayoría de funciones o herramientas dentro de Internet están agregando, para no hacer un cambio radical del nombre, agregándole para esto que es Excel, en este caso, pues una X al final que hace muy diferente ya en este caso lo que es la función. Entonces acá, miren, voy a colocar lo que sería la función coincidir. Me voy a posicionar en la celda que quiero, en este caso, encontrar lo que sería la posición. Voy a colocar punto y coma porque si ustedes visualizan, mi sintaxis me está diciendo que mi separación en este caso va a ser con punto y coma. Voy a realizar la selección de lo que es la matriz. A buscar, recordarles que si nosotros vamos a buscar diferentes valores al desplazarnos hacia abajo, la matriz debe de estar absoluta para que se pueda mantener. No así en este caso los valores a los cuales andamos buscando. Voy a colocar punto y coma. Ya había mencionado en la parte de la teoría que nos da lo que sería 1, lo que sería 0 y lo que sería menos. En este caso voy a colocar 0. Y automáticamente al cerrar en este caso mi paréntesis y dar enter,
Estamos visualizando que la posición que corresponde el valor 350 que tenemos en la celda C7 es 7. Puedo cambiar acá el valor, por ejemplo, 75, y automáticamente me va a arrojar la posición donde me encuentro. Esto es lo que hace la función en este caso coincidir en su forma básica. Poder tener la alternativa de saber en qué posición se encuentra el elemento que andamos buscando. ¿Queda claro cómo trabajarla de esta forma? ¿O tienen alguna pregunta? Claro. Gracias, Kevin. Para los demás. Sí, la verdad que sí está claro. La única duda que quizás tendría yo es en cuanto a el valor que le da como resultado. No hay manera de que se pueda hacer que nos mencione, digamos, como H3, por decirlo así, o en este caso que pues sería I. Y 5, no es ese el propósito de No, de la es función, ese, no, ¿verdad? exacto. No es Okay. ese el propósito en este caso de la función, sino podernos indicar, o sea, tener una función que nos pueda indicar la posición donde se encuentra. Porque siempre hemos buscado el resultado que se encuentra en esta celda, pero ahora no, buscamos la posición. Si ustedes se recuerdan, una de las funciones más usadas en la búsqueda es la función buscar V, que ya ahorita la vamos a ver. Y entonces, igualmente, al final acá lo que está buscando son columnas. Si ustedes ven función buscar H es la que menos se utiliza, porque dice la teoría que lo que hace es buscar en fila la información. Pero acá, ya que esta función, al reconocerla, al ustedes estarlo utilizando de forma básica, si ustedes ven, nos da una posición de columna donde se encuentra en este caso la información. Entre más vamos agregando, igualmente nos va a dar en este caso siempre, siempre en qué columna se encuentra, tomando en cuenta desde respectivamente desde donde inician los valores. Entonces acá lo único que me da es una posición. Gracias, Brenda. Pequeña Ahora consulta. bien, así, diga, diga. Relacionado a lo que acaba de hacer, ok, entendí todo claro, solo lo que me queda duda es cómo el sistema sabe en qué posición está, si no se escogió la posición del valor buscado, o eso es automático. Nosotros colocamos acá, si usted ve, esta celda que se encuentra acá, que sería C7, es donde nosotros vamos a colocar este valor que andamos buscando. Y al seleccionar el rango, con seleccionar de C5 a L5, Excel internamente está buscando celda y el valor que se encuentra en él. Entonces, él lo que hace es hacer el conteo. Recuerde, Excel inicia de derecha a izquierda. Y entonces, él, cuando topa hasta donde nosotros hemos llegado, que en este caso es la columna C, es donde él inicia el conteo de la información que yo tengo ahí. Es igual como cuando nosotros hacemos, y por eso es que hace relevancia mucho la función buscar V dentro de coincidir, porque al final él lo que está buscando es el número de columna que representa en este caso esa celda. Eso es lo que hace. Yo tengo ya el valor que quiero. Ahora necesito saber en qué posición se encuentra con esta función. Pero todo lo va a realizar este rango de matriz que yo tengo acá. Sobre este rango de matriz es que él va a encontrar en este caso la posición donde se encuentra esta celda que se encuentra acá, que sería C7. La duda era porque como usted había seleccionado solo de la C5,
hasta la L5 y no había seleccionado la, ¿cómo se llama? La posición, ¿cuál sería de la C3 a la L3? Entonces, esa duda me quedaba, ¿verdad? ¿Cómo el No. sistema internamente iba Ah, muy a... bien. Sí, lo que pasa es que, por eso le dije al inicio, estos valores ya no se tendrían que colocar, pero acá en el ejercicio se encuentran para que ustedes se fueran guiando cuál sería la posición de él y poder automáticamente ver que si me ha dado posición 1, entonces corresponde exactamente a lo que nosotros hemos colocado acá como posición. Si, por ejemplo, coloco 80, él va a ir a buscar qué posición yo tendría. Si yo no tuviera estos valores acá, o sea, si esto no estuviera, entonces yo tendría que decir, ah, quiero ver si en verdad en el 10 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, entonces sí, es 10. Al final así tendría que estar el ejercicio para que yo tendría que saber que él me va a dar el resultado correcto. ¿Qué posición 10? Porque él va a empezar a contarte de la primera columna donde se encuentra el primer valor que nosotros tenemos como selección de matriz. Pero, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Ahora bien, vamos a hacerlo de una forma, en este caso, más dinámica. Ya que al estar colocando un valor, fíjense acá, miren, tengo este cuadro que comienza desde el nombre. Ahora he agregado acá con el ejercicio que les había enseñado anterior, he agregado noviembre y diciembre. ¿Qué pasa acá? Que yo necesito saber la posición, por ejemplo, de Hilda Hernández con respecto al mes de diciembre. ¿Cuál es la posición que le corresponde a ella? Pero, ¿qué pasa acá? Que cuando ya estamos hablando de nombres y no solamente valores numéricos, aún así, vean estas cantidades grandes que se encuentran acá, estarlas colocando para poder, en este caso, identificarte me sería muy difícil. Y acá ya no estamos hablando igual como acá, que solamente es una fila que debemos de seleccionar, sino que es muy diferente la coincidencia que nosotros queremos acá. Para eso, miren, vamos a tomar en cuenta que acá ya creé las validaciones. Esto lo vamos a utilizar después. El que me interesa ahorita es el de los meses. Saber en este caso qué posición corresponde mayo, qué posición, por ejemplo, corresponde julio, qué posición corresponde en este caso octubre. Primero, porque la información está dada desde la columna B. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, la posición que corresponde a cada a el empleado, y en este caso, si yo coloco el mes de octubre, ¿en qué posición corresponde? Entonces puedo crear acá lo que sería una validación. Primero, crea acá la validación por tiempo, ya lo tengo acá, esto creo que ya ustedes lo saben hacer perfectamente bien. Entonces, acá, miren, me voy a venir acá a posición. Y entonces, igualmente, voy a igualar, voy a colocar la función coincidir. ¿Cuál sería entonces mi valor buscado si yo quiero, en este caso, encontrar mes? ¿Cuál sería? ¿Qué celda debería de seleccionar? De 19, ¿no? Sería de 19, esta que se encuentra acá. Muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería la matriz? Si ya me entendieron el ejercicio anterior, entonces ahora les pregunto, ¿cuál sería la matriz que debo de seleccionar acá arriba? Tendría que ser la fila de Hilda, ¿Cuál? de la fila de Hilda o Perdón que no por tengo favor, volumen. ¿Sería entonces? la ¿Desde fila dónde? de Hilda Tendría que ser de C5, o sea, seleccionar todos los numéricos, porque el dato después puede cambiar, después no vamos a buscar Hilda, ¿no? O tendría que ser solo el rango de Hilda. No, fíjense bien, yo ando buscando la posición de el mes. Yo necesito acá poder Sería encontrar, ajá.
Sería solo la fila donde están los encabezados de los meses, ¿verdad? De la C4 Ajá. hasta diciembre. Sería de C4 a N4. Recordémonos que andamos buscando posición. Así es. Entonces ahora coloco punto y coma. Voy a colocar cero por su defecto, es el que más se utiliza para coincidentes. Y entonces voy a dar enter. Quiero buscar. ¿En qué columna se encuentra septiembre? 9. ¿En qué columna se encuentra el mes de noviembre? 11. Y si ustedes ven acá, se vuelve más dinámico. ¿Por qué? Estoy colocando en este caso, miren, acá lo que sería el mes y poder saber en qué posición se encuentra. Esto es en su forma, en este caso, de mes. Si ustedes se acaban de dar cuenta, esto es lo que yo ando buscando y es lo que me acaba de dar acá, en este caso, como función. Coincidir T19, que en este caso es la posición donde se encuentran los meses, no debe de ser un valor numérico, sino que también acá lo que les estoy mostrando que puede ser T. ¿Qué va a ser él? Del rango que he seleccionado, porque es solamente la posición que corresponde a los meses. Seleccionamos, como decía el compañero, de C4 a N4. En este caso, la coincidencia va a ser exacta y acá me está dando el valor numérico que necesito. ¿En qué posición está agosto? En la posición número 8. ¿Queda claro esta parte? ¿O los confundí con todo el cuadro que tenía acá? Queda claro. Muy bien, gracias. Ahora bien, miren, con la función coincidir no vamos a encontrar el pago de Hilda Hernández del mes de agosto. No, porque recuérdense que es lo que hace darme una posición. Sé que tampoco no respondo a la pregunta que decía el compañero, que me dé el número de celda, ¿verdad? O en qué celda se encuentra. Pero acá lo importante son la información que se encuentra dentro. Esto es lo que de repente, si ando buscando a Edgar Salazar, yo quiero saber en este caso del mes de agosto, por ejemplo. Pero de esta manera no lo voy a encontrar. Entonces acá, mire, es importante poder crear una función que me ayude, que igualmente puede encontrarlo por medio de posición. Ya vamos a hacer ese ejercicio. No quiero quitar mucho tiempo para los demás que todavía nos hace falta. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá en su forma normal, que si quiero buscar, por ejemplo, posición de lo que corresponde a mes, automáticamente yo lo hago de esta manera, aunque yo tenga un cuadro bastante grande. Me voy a quedar en este momento hasta acá y si nos llega a quedar el tiempo, entonces voy a explicar acá. No se preocupe, yo espero que si nos quede el tiempo, porque nos hace falta en este caso otra función. Voy a pasar a compartirles lo que sería nuevamente mi presentación y ahora vamos a ver la función concatenar. Dice que en Excel la función concatenar nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, la cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Para poder crear en la función concatenar, lo único que tenemos que hacer es igualar, colocar en este caso la función y poder ir colocando los argumentos o la selección en este caso de cada celda para obtener el resultado que nosotros queremos. Para eso, miren, voy a compartirles nuevamente acá mi libro de Excel. Voy a pasar acá a la función y lo vamos a ver de la forma básica que ustedes en este caso conocen. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero crear que el nombre y el apellido que tengo acá estén acá, tienen una sola celda? Para eso, yo voy a utilizar en este caso la función concatenar. Voy a igualar. Solo déjenme acá ver. Espera.
Canal chiquito. Ahí está. Ahí está. Oye. Voy a igualar. Voy a utilizar concatenar. En este caso, dice la teoría que yo debo de seleccionar la primera celda, punto y coma, la siguiente celda. Y acá, si ustedes ven, ya tengo a Osvaldo Polanco. Pero sucede algo que, porque lo que hace concatenar es unión de cadena, yo debo de crear acá una separación. Entonces, acá, desde la acción que estoy trabajando, después del punto y coma, voy a crear comillas, espacio, comillas, vuelvo a colocar el punto y coma, y si ustedes ven ahora la función concatenar con su separación entre comillas de espacio, me ha creado para lo que sería el nombre y el apellido. Voy a desplazar hacia abajo, déjenme ver que acá termine, para obtener lo que sería el resultado. Esto es lo que hace la función concatenar. Ahora bien, miren, eso es lo que tal vez todos reconocemos que hace en este caso la función concatenar. Pero, ya que nosotros reconocemos que dentro de esta función puede haber como separación lo que sería comillas, espacio, comillas, también esta función nos ayuda a poder colocar el texto. Y pónganme atención con esta acción que les voy a explicar acá. Porque esto lo vamos a ver más adelante. Y cuando ya lo estemos trabajando, solamente vamos a ir realizando la acción porque ya ha quedado claro este día. Dice nombre con cargo. O sea que debo de colocar el nombre de la persona con el cargo. Pero para que no diga, por ejemplo, Oswaldo Polanco, gerente, debo de colocar entre la celda primera y la segunda, colocar la palabra tiene el cargo de. Entonces, el espacio lo vamos a sustituir en este caso por lo que sería el texto. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, voy a igualar. Voy a utilizar en este caso la función concatenar. ¿Y cuál sería la primera celda que vamos a seleccionar? Sería H2. Acá voy a colocar punto y coma, voy a colocar comillas y voy a colocar tiene el cargo de. Para esto voy a cerrar en este caso mis comillas. Voy a colocar acá un punto y coma y sería este cargo que se encuentra acá. Lo voy a hacer ahorita de esta manera. Voy a dar enter. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar acá. Tiene el cargo de, me lo ha colocado en este caso unido. ¿Qué debería de hacer acá si ya tengo las comillas abiertas para poder tener una separación con la palabra tiene el cargo de? ¿Qué debería de hacer? Puede poner un espacio entre comillas entre el apellido y tiene. Muy bien, entonces acá me piden de colocar acá un espacio. Sí, está bien. Vean, por favor, miren que ya tengo a Oswaldo Polanco, tiene el cargo de gerente. ¿Qué pasa si yo quiero colocar acá un punto al final? ¿Qué debería de colocar acá después de la D2? ¿Qué Comillas, debería? punto. Comillas. ¿Perdón? Las doble comillas, punto comillas. Ok. Sería comillas, punto, en este caso, comillas. No, falta la punto y coma después de dos. Ah, ok. Entonces, ahora sí, vean por favor cómo nosotros, en una sintaxis que lo que hace concatenar es unión de cadena, podemos también colocar dentro de él, de las comillas que ya sabíamos que era el que nos ayudaba a poder separar, poder colocar en este caso texto. Y además de eso, poder seguir agregando información si así lo requerimos y no se encuentra dentro de lo que son las celdas, lo que es más información. Para poder colocar aún así un punto al final, teniendo en este caso una función, debemos siempre de colocarlo entre comillas. Y entonces acá
Al desplazarme hacia abajo, voy a tener automáticamente lo que sería el nombre de cada uno de las personas que se encuentran acá. Además de eso, la palabra tiene el cargo de, y si él es gerente, si es asistente, si es auxiliar o si es jefe, y como cualquier texto que termina, un punto al final. ¿Queda claro en sus dos formas cómo poder trabajar en este caso la función concatenar? Claro. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte. Función sustituir, miren, esta función. Si ya ustedes ya la vieron en su forma básica, quiero también enseñarles que créanme que ayuda mucho a poder trabajarlo. Sé que a veces son cosas que ustedes van a ver muy mínimas, pero ya en nuestra vida laboral nos ayuda mucho a poderla trabajar. Dice que la función sustituir es una función de texto y datos. La función sustituir es una función de texto y datos. Se usa para reemplazar un conjunto de caracteres por un conjunto nuevo. La sintaxis de la función sustituir es sustituir cadena, cadena antigua, cadena nueva y, en este caso, ocurrencia. Donde cadena es la cadena en la que desea reemplazar carácter. En ella podemos hacerlo de diferentes formas, teniendo la celda, colocando, en este caso, el texto. Podemos de esta forma poderla trabajar. Cadena antigua es la cadena existente que desea reemplazar. Cadena nueva es la cadena por la que desea reemplazar la cadena existente. Y ocurrencia es el número de ocurrencias que usted desea reemplazar. Es un argumento opcional. Si usted quiere, lo coloca. Si no, no. Si se omite, la función reemplazará todas las ocurrencias en cadena que en este caso nosotros podamos colocar. Voy a pasar en este momento a poderles compartir nuevamente mi libro. Acá les tengo de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajarlo. Tengo acá, miren, la palabra bienvenido al primer domingo, en este caso del curso. Vamos a reemplazar domingo porque domingos casi siempre nunca hay cursos, sino que los cursos, por ejemplo, son los días sábados. Entonces vamos a reemplazar domingo en este caso por sábado. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar, voy a colocar en este caso sustituir y lo vamos a hacer, si ustedes ven la sintaxis nos pide texto, pero igualmente el argumento dice que nosotros podemos seleccionar una celda. Voy a seleccionar la celda, que en este caso sería B8. Recordarles que desde donde inicia en este caso la información sería la celda que nosotros debemos seleccionar. Voy a colocar un punto y coma, voy a trabajar con comillas, voy a colocar la palabra domingo y en este caso voy a colocar comillas. Si ustedes ven, me está indicando dentro de la sintaxis el texto nuevo, que sería siempre entre comillas. Recordarles que cualquier texto que nosotros coloquemos en una función debe de ir entre comillas. Y vamos a colocar acá sábado. Lo estoy colocando en mayúscula para que puedan ustedes visualizar. Quiere decir que acá al finalizar no voy a poner número, en este caso a repeticiones. Voy a cerrar el paréntesis y automáticamente, ¿qué pasó acá? Ah, está matando. Ay, no me está tomando bien, no quiero que vean. Bienvenido aquí. B8, sustituir. En esa parte de ahí, si domingo está en minúscula, no importa si lo ponemos en mayúscula. Yo o creo que sí, fíjese, tiene razón. Porque me está tomando caracteres. Permítanme, vamos a ver si así es. No. Domingo. Faltan las comillas. Pero no tendría que darme esta acción.
No tendría que darme, pero sí, tal vez me está buscando en este caso el carácter de texto. Sí, tiene razón. Entonces acá, miren, he colocado bienvenido al primer, en este caso, ahora sería la sustitución. Fíjense acá, miren, y les voy a decir algo. Acá el ejercicio en su forma básica, aún así, nosotros podemos, así como el error que estaba cometiendo. En mi caso siempre lo utilizo como celda, porque creo que se hace como más fácil poderlo trabajar. Entonces, ustedes ven acá, miren, al colocar en este caso el texto, la coincidencia siempre tiene que ser en minúscula, aún así en su forma básica. Si, por ejemplo, lo colocamos como texto, vamos a colocar acá sustituir rápido, vamos a colocar entre comillas, en este caso, hola amigo. Vamos a cerrar comillas y creo que acá, creo que era compañero. Mira. Vamos a cerrar acá las comillas. Cerramos en este caso el paréntesis. No, acá me hace falta una adicional. Comillas, amigo, que es lo que vamos a Compañeros, sustituir. está mal escrito. Sí, ahorita lo voy a arreglar. Con compañeros. Ahí está. Solo se hace en este caso lo que sería la sustitución. Si, por ejemplo, acá yo he colocado uno adicional, si ustedes ven en el ejemplo, se colocaba punto y en este caso yo lo he colocado guión bajo. ¿Qué vamos a hacer? La sustitución del guión bajo por lo que sería el espacio. Entonces igualamos, colocamos en este caso sustituir. Punto coma, abrimos comillas, guión bajo, comillas, punto y coma, comillas. Ahora voy a colocar acá el espacio, cierro comillas, cierro el paréntesis. Perdón. Ahí está. Sustituir, ajá, ahí está. Y me va a realizar en este caso lo que sería el espacio con lo que es el guión bajo. Ahora bien, miren, voy a pasar acá a este ejercicio. Y es de la forma que considero que se trabaja mejor para no cometer esos errores que ustedes vieron que está en mayúscula o minúscula. Acá tenemos nombres y si ustedes ven tenemos salario. Acá me está pidiendo algo. Todos los que tengan 300 ganarán en el mes siguiente 450. Entonces, yo debo de sustituir que en la celda donde aparece 300, que pase en este caso a 450. En su forma, en este caso, de la función sustituir, es más práctico poderlo trabajar de esta manera. Y acá, al igualar y colocar en este caso sustituir. Lo que voy a hacer es seleccionar esta celda, voy a colocar punto y coma, por ser valor numérico no debo de colocar en este caso nada entre comillas, y al colocar punto y coma acá solo voy a ir a seleccionar esta celda. Esta celda, porque va a ser repetitiva, la voy a colocar automáticamente absoluta. Y esta sería, miren, la forma más práctica sin estar cometiendo de que lo puse en mayúscula o minúscula, sino que dada la celda donde se encuentra, se va a hacer más fácil en este caso poderla trabajar. Si ustedes ven, acá no tengo ningún inconveniente, solo de ver que se encuentre en este caso la celda a la cual voy a sustituir y colocarla absoluto, se me hace más fácil en este caso poderla trabajar. Y acá me evito de estar colocando, por ejemplo, entre comillas, si estaba en mayúscula, yo la coloqué en minúscula, sino que ustedes ven acá automáticamente, teniendo la selección de la celda, para este caso que es un texto o un valor numérico, en su forma, solamente coloqué en este caso, hubiera podido ir a celda y también convertirla en este caso absoluta para que sí automáticamente yo pueda obtener el resultado que quiero. ¿Para qué?
todas aquellas celdas que tengan el salario de 300 van a pasar al salario de 400. Y con esta acción no tengo que estar yendo a buscar quién tiene 300, sino que lo hago una vez y al desplazar para abajo lo va a realizar para todas las celdas que contiene en este caso el valor que le indica por sustitución. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar? ¿Queda claro? Muy bien. Yo, perdón, perdón, ingeniera, Sí, yo sí. sí, solo una consulta. No recuerdo si cuando se está trabajando con paréntesis, ¿qué sucede si dentro de las comillas ponemos, por ejemplo, 9 de septiembre del 2023, números con contexto? ¿Se puede eso? No, no le entiendo. Para esta función, me dice. Sí. Todo lo que tenga que ver con texto, si voy a colocar texto, por ejemplo, con una fecha, tendría que ir entre comillas porque lleva carácter de texto. Si, por ejemplo, yo coloco un valor numérico, los valores numéricos no se colocan en texto, no se colocan entre comillas. La teoría dice que yo coloco mayor, coloco menor, o sea, todos los operadores, en este caso lógicos, deben de ir entre comillas. Pero cuando yo coloco en este caso texto o funciones dentro de él, no es necesario colocar las comillas, porque automáticamente Excel va a encontrar y va a saber que es un valor numérico o que en este caso representa una función. No sé si a eso se refiere. Sí, no, yo creo que era para la función anterior que nos había mostrado, que era la duda, cuando usted unía el primer nombre con apellido, y que le intro, y que pusimos un texto. Ah, sí, en esta. Ajá, correcto. Ahora, ¿qué sucede si en vez de poner tiene el cargo de, nosotros ponemos ingresó el 9 de, o el 11, perdón, de septiembre del 2023? Siempre Debe de aparecería ir eso. entre comillas, sí. Ingresó, Okay. ah, por ejemplo. Ingresó el 2 del 3 del 2022, por ejemplo. Ahí está. Debe de ir entre comillas. Okay. Esa era mi duda, si podía mezclar texto con valor numérico. A eso me Sí, refiero. Okay. claro que Gracias. podemos colocar. Todo Muy bien, bien. gracias. Muy bien, miren, ¿se recuerdan que les dije, nos va a quedar pendiente esta acción de cómo poderla trabajar? No se las dije antes porque si no, no íbamos a finalizar con lo que es el tema de sustituir en este caso valores. Pero no se recuerden, no se preocupen, el día de mañana voy a tratar de poderles en este caso explicar. Entonces, dejo acá de compartir, ya son las 10 y 3, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen feliz noche en este momento, cuando ya terminemos la sesión, les voy a colocar el foro para que puedan en este caso participar. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche.